Gardens. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Extrañé tanto estar ayer aquí para celebrar el cumpleaños número 54 del señor Leonardo Villalobos, pero... 53, pero mira esto. Lo que me encanta es que... Perdón. Bien llevados. Como perdón, decía la perdón, gente por ahí, qué perdón, conservado per, está perdón, usted. Perdón. Yo no... Espérate, ni que yo fuera que guayaba para que me estén conservando. No, señor. Yo quiero que sepas algo. Vístete más seguido así que te ves de 40. Te ves guapísimo hoy. Yo no sé si es por el tratamiento que estoy tomando. Pero todo lo veo como lindo. Amaneció como si me viese médico, hay que revisarlo, ¿viste? ¿Para qué médico fuiste tú? Neurólogo. Ah, el neurólogo Isidro Pérez. Hasta aquí, bebé. El neurólogo Isidro Pérez le dio, ¿cómo que se llama? Moringa. Moringa. Es la que la tiene así. No, yo no niego mi edad. O sea, ustedes tienen que entender algo. Yo tengo 50. Cumplí ayer 50. Y dentro de 5 años tendré 50. Y dentro de 10 años tendré 50. Porque yo tengo que tener la edad que la gente le da la gana. Yo tengo la edad de cómo. De hecho, sí. Tuviera la edad de cómo me siento, tengo 26. Yo tengo 60. Sí, ¿Viste? Estamos la cosa como invertida, pero estás guapísimo hoy. Me imagino que esto fue regalito de cumpleaños, porque estás como estrenandito, chico. Sí. De ¡qué buen gusto de la familia que te regaló todo esto, mira, por cierto! Hoy es un día especial para Venezuela, pero sobre todo para el oriente venezolano, porque hoy es el Día de la Virgen del Valle, la patrona del oriente venezolano. Hoy, bueno, el pueblo margariteño, todo el oriente celebra, pero sí, sobre todo, el pueblo margariteño, donde está la Basílica de la Virgen del Valle, en el Valle de Margarita, donde hemos tenido la oportunidad de estar, y tiene una historia maravillosa que mucha gente no conoce. ¿Tú sabes qué? La primera ciudad de Sudamérica, ¿ok?, se fundó en la isla de Cubagua. Se llamaba Nueva Cádiz. Y en esa ciudad que se fundó ahí, porque cuando llegaron los españoles vieron que caminaban y tropezaban las perlas, literal. Ajá. E hicieron una explotación de perlas y fundaron la ciudad que fue la primera de Sudamérica. Fue donde llegó la Virgen del Valle. Y un maremoto, si no me equivoco, en el año 1530, destruyó la ciudad y la Virgen sobrevivió. Entonces se la llevaron al valle, que está mucho más alto, y desde entonces está allí en la isla de Margarita. Hoy el oriente celebra, así que Virgen del Valle bendice a toda Venezuela, porque tiene devotos, por supuesto, en todo el país. Yo nunca he tenido la buena suerte de las dos veces que he ido muchas veces a Margarita, pero las dos veces que he intentado ir a la iglesia, está cerrada. Yo todavía no he visto la imagen. ¿No has entrado a la iglesia? No he entrado a la iglesia porque las dos veces que he ido está cerrada. Solo he escuchado la mitad del sonido. La próxima vez que vayas, porque el problema es que la gente va para Margarita a rumbear y va a Margarita... No, yo voy a relajarme. La perdición, es lo que la playa, el bochinche. Mire, a propósito, hoy no solamente es para el oriente, sino también para el llano. Déjame que te lo musicalice, te lo voy a musicalizar. Porque mi vida... Yo no tengo la culpa de haber nacido en esta tierra. Dale, sigue hablando. No, yo voy a hablar de la Virgen de Coromoto, que a la gente también se le olvida. Tal día como hoy, 8 de septiembre, apareció. Fue la primera aparición de la Virgen de Coromoto. Sí. La segunda fue el 11 y también ese es el día realmente de la Virgen de Coromoto, porque el 8 es el del Valle, la del Valle, pero la primera aparición fue el 8 de septiembre. Están las celebraciones allá. Que fue la aparición en el río, ¿no? Fue la aparición en el río, en la quebrada de la Virgen. ¿Dónde se le apareció a Coromoto? Donde se le apareció al indio Coromoto y allí fue la primera aparición. La segunda es donde se construyó el templo gótico, el santuario. Espectacular, que hoy está de fiesta también Guanare, así que al Estado portugués un abrazo. Virgencita. Aquí tienen una guanareña, orgullo de esa tierra. Y Maracaibo hoy está de cumpleaños, la fundación de la ciudad de Maracaibo. Ahí está. Amo Maracaibo. 464, creo que son, sí. Sí, 94, sí, miren, ahí está, Maracaibo. Qué bonito es Maracaibo. Sí, es muy bonito. Qué rico se come en Maracaibo. Alonso
fue quien fundió en el lago. Gracias a Dios están trabajando esa deuda que tienen con el lago de Maracaibo desde hace más de 50 años y por fin como que vamos a poner orden en el lago. Así que saludos y un abrazo a toda mi gente de Maracaibo. Te dejo para que le digas a la gente. Me encanta Maracaibo, pero yo todavía, les voy a decir, todavía no he visto que haya como suficientes negocios maracuchos. Con tanto maracucho que regado en el mundo, en Caracas todavía no he probado una agüita de sapo. ¿No has qué? Una agüita de sapo. ¿Por qué no has querido? Un patacón, un tumbarrancho. Ahí me dijiste que probara qué, los cepillados, que en mi pueblo se le dice raspado. Hay que probar los cepillados maracuchos para sentir hoy el día también de Maracaibo. Por favor, Bárbara, eres tú. Ayúdame, como siempre. Recuerden el 0412-912-2515 o el 0424-218-6888. Escriban por allí. ¿Sabe ustedes qué es la acuaponía urbana? Yo tampoco tengo ni la menor idea, pero Ali Olivero está acá con nosotros, ya está en el canal preparándose para conversar acerca de esto y para, bueno, conocer este tema que es raro, pero les aseguro que es interesante. También los preparativos para la 14ª edición de la Feria del Libro de Caracas, lo importante de la lectura, lo bonito que es culturizarse, crecer como persona a través de la lectura de ese mundo tan maravilloso. Hoy vamos a hablar sobre esta edición y, por supuesto, vamos a disfrutar de Nácari Perdomo. Ella está preparada y se llama como... Me encanta porque es la piloto, o sea, no es azafata, no es sobrecargo, no, es la piloto del folclore. Leonardo, ¿tú has escuchado una piloto del folclore? No, Nácari, pero escuchémosle. Vamos a escucharla, por supuesto. Ella es Nácari, la piloto del folclore, y así arranca este programa hoy viernes. Porque yo no soy ganado, yo soy es un ser humano. Una mujer cariñosa, criollita y bien buena moza, que cuando me quieren amo. Pero si vienen con vainas a ofenderme y humillarme, ay, si no se empargatan. Porque mi mamá me dice cada vez que nos juntamos, los hombres son pa' quererlos, pa' atenderlos y cuidarlos. Pero nunca les permitas un comportamiento insano, porque después se acostumbran a gritar y a maltratarlo. Ya es tarde para andar buscando lesión entre los marranos. Me voy a sentar allá afuera para que recoja y hablamos. Dicen que guerra avisada y que no mata soldados, pero usted sí lo mataron por bruto y por descuidado. Guerra avisada, con mucho cariño. Sé que me cansé, bastante hambre que aguanté, pero no le aguanto palo. El hombre cuando se casa piensa que está recibiendo una hija como regalo. Teniendo una sometida, ¿será que piensa que han parido? Pero yo no me la calo. Ese mal comportamiento le está saliendo bien caro, porque tiene que dejar finca con el ganado. Y no se me ponga bruto cuando mira otro a mi lado, porque en resumen de cuentas yo le estoy hablando es claro. El hombre cuando se casa le pega más un guayabo,
pasarle el dato y de ese por enterado. Ya tengo listo el martillo para sacarme este clavo. ¡Qué maravilla hoy viernes recibir nuestra música! Nacari, ven para darte la bienvenida. En nombre de todo. No, me gusta porque, mira, así es que abraza a una mujer. Mira, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo le va? ¿Cómo están todos? Moreno, ¿le quieres dar un abrazo al maraquero? Ok, no hay ningún problema. Dásela, dice Nacari. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Mira, levántate el sombrero, por favor, porque el sombrero, sí, porque el sombrero te hace una sombra y quiero que Venezuela vea esa cara. Miren que ve, miren, no esta, no esa, miren que ve. Dios mío. Gracias. Mira, pero ya va, espérate. Lo de la aviación es en serio. Sí, claro. ¿Eres piloto comercial? Sí. Oh, qué bien. ¿Y cómo? Déjala que ella haga lo que quiera. Estamos haciendo las horas de vuelo. Ah, ok, pero háblale ahí al hola, ajá. Hola. Estás haciendo las horas de vuelo. Sí. No, sí se oye, tranquila. Mira, estás en este momento. ¿Y cómo nació ese amor por la aviación? Bueno, el amor por la aviación nació porque mi... pero no se escucha. Sí, sí se escucha. Sí, oye. Claro. Porque mi padre es piloto. Ok, ajá. Y de ahí nació eso. Mi familia, mis tíos, mi hermano. Tengo muchos familiares que son pilotos. Ok. Y bueno, de ahí nació esa pasión, eso que me encanta. Sí, miren. Igual que la música. Y miren, lleva el avión en el corazón, miren. Aquí. Ahí lo lleva. Ah, y la, espérate. Vamos, Barandes Palafitos, compórtese. Mira, ¿y cómo nace el amor por la música? Porque mi madre es cantante de música llanera. Ah, o sea, tú tomaste... Exacto, de aquí la aviación y del otro lado el canto. Sí, agarré las dos. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Mayira Anzuate. ¿Y por qué no la trajiste? Le dice la India del Monte. Claro que sí, no, por está, aquí está. No. Ah, pero ya, espera. Agarra, espera, ve calentando porque no te pelo. También ok, vamos. Mira. ¡Oh! Y le voy a decir que cante con la hija. De verdad, pero ustedes vinieron, yo... Regálame otro tema. No los quiero. Búsquenme al profesor. Claro que sí. Se casa, piensa que está recibiendo una hija como regalo. Teniendo una sometida, ¿será que piensa que han parido? Pero yo no me la calo. Ese mal comportamiento le está saliendo bien caro, porque tiene que dejarme la finca con el ganado. Y no se me ponga bruto cuando mire otro a mi lado, porque en resumen, (0412-912-2515-0424-218-6888). Señores, hoy es Día de la Virgen del Valle. Y hablando de deportes, de verdad no hay quien lo calle. Porque cuando él agarra un micrófono, se adueña. Llega el show del mediodía el profesor Luis Peña. Muchísimas gracias. Encantado. Saludos, amigos del show del mediodía. Sí. Vamos a hablar de deporte, como siempre. Sí, para eso le pagan. Mira, ayer una actuación sobresaliente nuevamente por parte de Ronald Acuña Jr., un juego en el que logró conectar dos nuevos cuadrangulares, el 33 y el 34. La semana pasada, exactamente hace una semana, hablábamos de las proyecciones de Acuña Jr. para convertirse en un 40-40. Ya robó más de 40 almohadillas. Obviamente ya va por 63 estafadas, pero apenas tenía en ese momento 30 cuadrangulares. Ya lleva 34. Conectó uno el viernes, uno el sábado y dos cuadrangulares ayer.
El segundo de ellos en una curva que dejó, se quedó ahí en la parte baja por parte del veterano abridor Adam Wainwright, por parte de los Cardenales de San Luis, que dejó sorprendido incluso al propio lanzador. Vean ese lanzamiento en la parte baja, desde allí la sacó Ronald Acuña Jr. con ese cuadrangular. Número 34, la proyección exacta ahora mismo de Acuña Jr. es de 40 exactamente. 40 cuadrangulares para convertirse apenas en el quinto pelotero de toda la historia en conquistar esa hazaña. Robar en la misma campaña 40 o más almohadillas y sacarla más de 40 veces, bueno, yo creo en la misma temporada. Yo creo que va a quedar en un 40-70, que sí. Va a estar difícil esos números para cualquier otro pelotero. Sí, porque ya lleva 63 al 63 estafadas. La proyección ahora mismo en estafada supera las 70. Por cierto, cada vez más cerca de Roger Cedeño, el que más estafadas tiene. 6-6, ¿no? 6-6, Roger Cedeño en cuanto a venezolanos en toda la historia de las grandes ligas. Ya ha hecho historia Acuña Jr., porque hace una semana hablamos de que pertenecía a un club que lo inauguró él de 30-60. Ya estar de 40-40, evidentemente ya se proyecta aún más porque terminaría siendo un 40-70. Es decir, está alargando lo que ya es una hazaña de 40-40. Ok, ¿y jonrones lleva 30 ahí? 34 ahora mismo. ¿6 de aquí a que termine? Sí, le quedan 23 encuentros a tranquilamente. Y sí, ese ritmo de 2 por juego. Sí, claro. Es de verdad una hazaña impresionante lo que está haciendo este muchacho a sus 25 años. Sí, en el primer cuadrangular, por cierto, con el primer lanzamiento del juego para el abridor de los Cardenales de San Luis. Otro que sacó la pelota fue Gleyber Torres con los Yankees de Nueva York, el número 25 de la campaña. Ahí está, por cierto, un batazo que le conecta a otro venezolano, Eduardo Rodríguez, que se llevó la victoria en este encuentro. Eduardo Rodríguez pudo detener a la racha que traían los Yankees de Nueva York. Se llevó la victoria el abridor venezolano, pero hacia la banda contraria. Cuadrangular número 25, 62 empujadas para él. Ya es la segunda mayor cantidad de cuadrangulares que conecta en toda su carrera. Su tope es de 38, pero tenía dos temporadas con 24 cuadrangulares. Ya con este llega a 25, se convierte en la segunda mayor cantidad de cuadrangulares en una temporada para el caraqueño Gleyber Torres. ¿Puede que llegue a 30? En cabeza, sí, puede llegar a 30 e incluso llegar a 70 carreras empujadas. El caraqueño que vive un momento espectacular con 26 años de edad, es decir, se supone que en la carrera de Gleyber Torres va hacia la madurez y hacia su prime, hacia su cenit, del todo el talento que ya se sabe tiene Gleyber Torres. Oye, este muchacho ha sido como la inspiración de los Yankees en una temporada que ha sido muy mala para los Yankees. Muy mala para los Yankees, ha sido una de las pocas buenas noticias que ha tenido los mulos del Bronx este año. Sí. Ajá. Así es. Mire, vamos a hablar ahora no por tan cierto, buena. Por cierto, esta temporada vi unos refuerzos que los vamos a comentar la semana pasada. ¿Unos refuerzos? Sí, de los burros de Carabobo, sí, el Magallanes. ¿Ese? ¿Qué equipo es ese? El Magallanes. Ah, los Navegantes del Magallanes. Claro, porque aquellos son los mulos del Bronx, estos son los burros de Carabobo. No, los Navegantes del Magallanes. ¿Usted es magallanero? No, señor. ¿Usted es de dónde? Yo soy de Maracay, estado de Aragua. Ah, no, yo sé que nació allá. Sí, señor. O sea, usted es de los cañeros entonces, de los cañeros de Aragua. No, de los Tigres de Aragua. Ah, de los Tigres de Aragua, los Tigres de Aragua. Cuando era fanático de los Tigres de Aragua. ¿Y de los toros? No. También, yo soy tan aragüeño que le voy a los toros. Son flojillangos los toros. Son uno de los peores equipos en la historia del profesional. Saludos a Tulio Capriles, lo dijo él, no lo dije yo. Sí, déjale sí. Con la otra noticia. Sí, sí, saludos a Tulio. Mira, vamos a hablar hablando de malas noticias y hablando de cosas no tan positivas. Ayer iniciaron las eliminatorias Conmebol, suramericanas rumbo al Mundial 2026 y Venezuela no comenzó de buena manera con este gol de Santos Borré, del jugador que milita en el fútbol alemán. Colocó arriba en el marcador, en la pizarra, a Colombia, a su selección, 1-0. Fue una derrota para Venezuela que comienza nuevamente con el pie izquierdo unas eliminatorias. Esto se celebró en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, y de esta manera comenzaron las eliminatorias. Fue un gran trabajo el de Venezuela. Fue un buen primer tiempo, sobre todo. No. El equipo vino de Pudo quedar 5-0 de más, y lo dejaron en 1. Pero sí, el equipo tuvo, la selección venezolana sí jugó un buen primer tiempo porque logró contener a Colombia. No fue así tanto en el segundo porque fue de más a menos el equipo venezolano. Mire, profesor, yo le voy a decir algo. Mientras no cambien ese geriátrico, no tenemos chance. Diciendo esto. Lo dije yo, claro. Lo sigo diciendo yo, ya basta.
sea, hay una cantidad de muchachos ahí abriéndose pasos, claro, haciendo trabajos excepcionales que hay que traerlos. Si igualito con estos ancianos vamos a perder, traigan a los muchachos y que esos muchachos se comiencen a foguear. Por cierto, Argentina ganó ayer en su debut ante Ecuador, 1-0, un gol de Messi. Y otro resultado, Perú empató con Paraguay en Paraguay. Un tiro libre el de Messi. Un tiro libre en el minuto 78. Sí. Esos son los partidos que interesan también a la selección venezolana. Eso es Perú-Paraguay, mientras igualen y no suman puntos. Sí, ya empezamos. Porque esos son los rivales directos. Si Paraguay pierde y Chile le gana a Argentina, si Argentina mete un gol y Colombia está empezando todo. Profesor, tenemos que empezar a buscar sangre nueva en el fútbol, ya. Bueno, estos ídolos de barro que no fueron ídolos nunca. Gracias por su servicio. Hay nuevos talentos, pues. De hecho, la generación sub-17 va al Mundial de la categoría en los próximos meses. De ahí hay una generación que ya dentro de 2 años, porque estas eliminatorias son particulares, siempre han sido muy extensas las eliminatorias suramericanas. Sí. Pero en esta oportunidad son prácticamente 3 grandes jornadas que hay, pero en 3 años, es decir, septiembre, octubre y noviembre de este año, septiembre, octubre y noviembre del próximo año y septiembre, octubre y noviembre del 2025. Hay que decirlo. Son muy extensas las eliminatorias. Como Arango, como Reni Vega, han hecho un extraordinario trabajo. Primero, levantaron la fanaticada para que se emocionara con Claro, ellos llevaron la bandera en esa generación. Crecieron, hicieron grandes hazañas en muchos. Ya, listo. Gracias por el trabajo, muchachos. Abrieron el camino. Serán recordados en la historia. Pero denle paso a los muchachos que vienen haciendo cosas. Hey, Joseph Martínez, ¿a qué hora entró? ¿Dónde entró? ¿En qué minuto? En el segundo tiempo, sí, señor. Ahí en el minuto y pico. Y Jefferson Soteldo también entró. Y son dos muchachos que están matando la liga. Jefferson Soteldo. Que además, Joseph, estar activo, claro, ¿sí o no? Claro, claro. Diariamente jugando, lo meten en el minuto 70, uno de los 60, no sé. O sea, yo no soy director técnico y ser director de sofá es muy fácil. Pero creo que todo el mundo ya quiere ver la nueva generación para buscar una esperanza. Allí había fichas desde el inicio como Yangel Herrera, que es de toda esta nueva camada quien debe llevar la bandera de la selección nacional, el pelotero, iba a decir, el futbolista de mayor talento de toda esa selección, me parece que es Yangel Herrera, y es un Yangel Herrera que era de la sub-20 que fue subcampeona mundial, o fue de la sub-20 que fue subcampeona mundial en 2017, es decir, un Yangel Herrera que debe estar alrededor de 26, 27 años de edad más o menos. Muchacho todavía. Él encabeza esa nueva generación porque termina siendo también una selección que combina la veteranía de Tomás Rincón, de Salomón Rondón, con esa generación que se abre paso, pero que no son sus primeras eliminatorias, como el caso de Yangel Herrera, Joseph Martínez, Jefferson Soteldo. Vaya a ver usted la selección que viene de Alemania en el próximo Mundial, puro muchachito. Sí. Hablando de Alemania, vamos a hablar de la final del Mundial de Baloncesto porque ya está definida. Vio cómo le sirvo la final del Mundial de Baloncesto se definió hoy con las semifinales. A primera hora, Serbia derrotó a Canadá, es decir, fue un triunfo de FIBA sobre unas estrellas de la NBA. Y a segunda hora se confirmó eso, que son las imágenes que estamos viendo. La victoria de Alemania sobre el equipo todos estrellas de Estados Unidos. Sí, quedó por 2 puntos, pero fue un dominio y un juego espectacular, como lo ha sido durante todo el Mundial para la selección alemana, con algunas piezas que militan también en la NBA, pero que están más acostumbrados a jugar un baloncesto FIBA. Final entonces del Mundial, que se ha celebrado desde hace 2 semanas en el continente asiático, Serbia, final europea. Serbia ante Alemania el domingo en la mañana para definir. Serbia, que era parte de lo que era Yugoslavia, ha ganado este Mundial. Una potencia. Sí, ha ganado este Mundial en varias ocasiones, mientras que Alemania está en su primera final de un Mundial de baloncesto. Bueno, a lo mejor los alemanes hacen el trabajo. Sí, señor. Ha sido el mejor equipo del Mundial hasta ahora, pero Serbia ha tenido desde los cuartos de final unos encuentros espectaculares que lo tienen allí. Hablando de encuentros, ¿qué va a hacer usted hoy? Andreina, proceda. ¿Qué es eso que están planificando que yo no estoy? No hemos planificado nada. Le hice una pregunta al abuelo. No se pare así. Pero porque usted se para así. A mí me dijeron de un encuentro. No se levante de golpe, que usted no está en condiciones. Hay que esperar que Gardo lo venga a buscar. Lo agarraron así. A mí me dijeron. Así iba. Él dijo de un encuentro, yo me iba para allá, encuentro. Y va a tener un encuentro con un fisioterapeuta, ¿será? Porque... Allá va.
que no me puedo reír tanto así, vale, mire, 0412-912-2515 o 0424-218-6888, nuestros números de WhatsApp para ustedes, que, ok, ustedes saben... Yo, que tenemos un concurso. Que tenemos un concurso de quién era la gente que iba a comer. Hola, no, ¿quiénes son las tres señoritas que van a comer? Señoras o señoritas que van a comer con el señor Leonardo, cortesía de nuestros amigos de Urrutia Restaurant. ¿Era de más de 50 o desde los 18? 18, 18. Desde los 10. Desde los 18, entonces nosotros no vamos a dar los resultados hoy, no Vicente, sino el lunes. Los vamos a dar el día martes. Sigan escribiendo hoy, el lunes, y nosotros el martes damos los resultados. Por favor, para que vengan esas tres mujeres el jueves a comer con el cincuentón. Vamos a leer mensajitos que nos llegan a través de el WhatsApp. No se burlen de mí hoy, por favor, estoy... Nora Graterol, buenas tardes, siempre en sintonía con ustedes, gran programa, saludos para todos en el show, principalmente para Leonardo, que hoy amaneció más hermoso que nunca, les deseo feliz y bendecido, gracias. Fin de semana se les quiere, sí, verdad que amaneció bello, bello. Dulce, buenas tardes, Dulce de Villa de Cura, Leonardo, hoy está vestido muy guapo, se ve más joven, yo te lo dije, Leonardo, excelente programa, bendiciones, claro, al llegar a esta edad, como sea, se obliga a verse más joven. Carolina, bendiciones para todos ustedes desde la isla de Margarita con mi Virgencita del Valle. Siempre que bella, Caro, disfruten de esta celebración. Es un buen programa que nos alegra todos los mediodías. Soy Fabricio de Barquisimeto, Estado Lara, a besos para ti. Buenas tardes. Hoy estamos de cumpleaños. Ender, besos y abrazos. Feliz cumpleaños. Argenis dice, buenas tardes, muchachos. Mil bendiciones, como siempre, en sintonía del show del mediodía. Por mucho, el mejor programa de entretenimiento de la TV actual. En cualquier horario. Ojalá y lean mis mensajes, pues nunca lo hacen. Andreina, ese look te va muy bien. Te hace ver mucho más joven y bella de lo que ya eres. Soy Argenis Zavala desde Coro, Estado Falcón. Argenis, mira, estoy leyendo tu mensaje. Besos para ti, gracias por escribirnos. Jorge Hernández, buenas tardes, mi bella Andreina. Mis saludos para usted, con un fuerte abrazo por ser de la tierra nuestra Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Y nosotros son los conductores desde La Guaira. Besos, Jorge, mi amor. Viva la Virgen de Coromoto también. Buenas tardes y feliz cumpleaños a Leonardo, lo amo. Dios me lo bendiga. Felicidades al equipo maravilloso que lo acompaña. Saludos de parte de Miriam Pérez, Estado Aragua. Sigan escribiendo mensajitos que nosotros con todo gusto los vamos a leer y por supuesto sigan escribiendo para todas esas personas que quieran participar, esas mujeres que quieran participar, mayores de 18 años. ¿Qué pasa? Está golpeado. Bien, yo estoy bien. No, está bien, no está bien, está doblado. Tiene, hay que hacer, las bisagras las tiene. Las bisagras, qué fuerte. Bueno, ya saben que el martes voy a dar los resultados de quiénes son esas tres ganadoras para almorzar con el señor Leonardo Villalobos, cortesía de nuestros amigos de Urrutia Restaurant. Recuerden, el streaming es teletuya.net/envivo para que disfruten desde cualquier rincón. Estoy a dieta, ¿viste? Por si acaso. ¿Estás a dieta? Arroba la teletuya, que por cierto están súper activos por allí en las redes sociales del canal. Así que, bueno, comiencen allí a seguirnos y a escribir. Vamos a la pausa y en la próxima parte. Miren ustedes esto, me encanta. A ver... Muestren allí, ahí hay pececitos, esas son lechugas. Ahí está nuestro amigo Ali y viene a conversar de este emprendimiento y esta idea maravillosa en la próxima parte acá en el show del mediodía. Ya venimos. ...0412-912-2515... ...0424-218-6888... Si usted quiere enviarle pues algún analgésico, sí, o ¿cómo se llama? Descontracturante al profesor, está malito, lo están ahorita, Limanqui le está dando un masaje para ver si le alivia la cintura, ha sido terrible lo que hemos vivido. Bueno, desde hace mucho tiempo viene creciendo en el mundo entero lo que conocemos como los huertos urbanos. Y de alguna manera se ha reinventado la ciudad y ha generado una actividad importante, no solamente a nivel económico, sino hasta gastronómico, donde usted puede combinar en unos espacios que de alguna manera estaban destinados a tener una actividad industrial o comercial estéril,
a generar vida, a generar alimentos, a generar opciones, alternativas, desarrollo, de una manera muy creativa con esta técnica llamada acuaponía, o algunos acuaponía. Hoy está con nosotros el señor Ali Olivero, que es cofundador y directivo de este proyecto llamado Verde Concreto VE. ¿Cómo estás, Ali? Mucho gusto, ¿cómo están Encantado, ustedes? Encantado, bienvenido, ¿cómo está todo? Gracias por esta invitación. Ok, primero de todo, ¿dónde están ustedes? Bueno, estamos ahorita, iniciamos, como quien dice, la granja comercial en Sambil, al lado del Sambil, aquí en Chacao. ¿En plena Avenida Libertador? Sí, la calle Pantin, que está antes de la... Es una perpendicular a la Libertador. Ok, ahí no es que tienen ustedes un terreno donde siembran, no. No, realmente fue, ahí tomamos un espacio que era un estacionamiento a cielo abierto y lo transformamos en un techo verde. En este caso, la primera granja acuapónica del país como tal, comercialmente hablando. ¿En qué consiste la acuaponía? La acuaponía es peces y plantas cultivadas en hidroponía. ¿En agua? Agua. Nosotros usamos suelo, nosotros recirculamos el agua constantemente, por lo tanto, podemos decir que esto es un sistema de triple impacto, donde generamos un impacto ambiental importante en una ciudad, ¿verdad? O en el lugar donde se instale, ya que no usamos suelo, no degradamos suelo, permitimos, como quien dice, aprovechar espacios imposibles o impensables para la agricultura tradicional. Aprovechamos el recurso que es el agua, ¿verdad? A nivel mundial, el tema del agua es algo álgido. Sí. Nosotros, afortunadamente, estamos en un país donde estamos entre los 10 países con mayores reservas hídricas del mundo. Es algo que es la vida. Una bendición. Una bendición. Yo creo que esa es nuestra verdadera riqueza. Una bendición. Sí, porque el oro no nos da vida, el agua sí. La otra cosa interesante con este sistema, bueno, que vamos a generar empleos de calidad en la ciudad. O sea, estamos hablando de que vamos a tener agricultores urbanos muy bien formados, porque definitivamente tenemos aquí dos sistemas de agricultura, que es la piscicultura, que es cría de peces, ¿verdad?, organismos acuáticos, y tenemos también lo que es la hidroponía o el cultivo de plantas sin suelo o tierra. Ok. ¿Estos peces son ornamentales, se puede decir? En este caso sí tenemos unos peces aquí que son ornamentales. Nosotros tenemos en las granjas, ¿verdad? Pececitos de colores, pues. Exacto. En este caso son los guppies. Ellos son extraordinarios controladores de plagas. O sea, cualquier larvita de mosquito, cualquier larvita de cualquier plaga que caiga en el agua, lamentablemente ellos se los van a comer. Ahí no hay forma ni manera de que sobrevivan. No, bueno, gracias a Dios, más bien, porque cae una larva de un mosquito de Egipti, se los raspan. Completamente. Ok. Y se ponen bonitos. Okay. ¿Y cuál es la función de ellos con respecto a la raíz? ¿Cómo ellos ayudan? Okay. ¿Esta lechuga? ¿Esto es rúcula? No, esto es lechuga, son variedades de lechuga. Perdón. No te preocupes. Ajá. ¿Y cómo ayudan ellos a que esta lechuga crezca? Ajá, eso es interesantísimo. Así funciona la acuaponía. Todo empieza, ¿verdad?, con estos animalitos comiendo o consumen, ¿verdad?, un alimento con contenido proteico. Ellos van a digerir y van a generar unos compuestos nitrogenados. Que no quiere decir que nosotros usemos el número 2. Sabemos que es el número 1, o sea, y el número 2, ¿verdad? No son heces. Las heces nosotros buscamos retirarlas del sistema, okay. Pero realmente va a quedar aquí lo que es el amonio. Sí. El amonio total. Eso es la comida para unos microorganismos que lo van a transformar en los nutrientes para las plantas. Entonces, fíjate que esto es un sistema simbiótico extraordinario. Cosa que, perdón, se utiliza desde hace mucho tiempo en el campo. Por ejemplo, las heces de pollo y de gallina se utilizan para hacer abono orgánico para las plantas. Eso es natural, de toda la vida. Correcto. Pero en este caso, en la acuaponía, que vamos a decir que es un método antiquísimo. Estamos hablando de que los jardines colgantes de Babilonia eran acuapónicos. Las chinampas en Xochimilco, allá en la Ciudad de México, es practicada la acuaponía desde la época de los aztecas y de los mayas, ¿no? Es una actividad muy, muy, muy antigua en la humanidad. Simplemente que es reciente como ciencia que se está estudiando y practicando. Estamos hablando de que a finales de los años 50 se tiene más o menos la fecha en que se hizo ciencia, o sea, se empezó a estudiar la acuaponía como una ciencia. Somos muy pocos en el mundo todavía que practicamos la actividad. Ha crecido muchísimo. Creo que se potenció mucho a raíz de la pandemia, ya que la gente estaba en sus casas, ¿verdad? Y empezó a estudiar o a analizar, bueno, ¿qué hago aquí ahorita en mi hogar? Y bueno, se empezó a practicar esto de manera, o sea, aparentemente se adelantó 10 años. Yo veo aquí un proceso muy particular con respecto al agua.
Sí. ¿Okay? Y la gente tiene siempre ese miedo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, tal vez no es la expresión correcta, de que el agua se daña, se pudre y el pez se muere. Y yo veo que aquí entre la planta, la raíz, el pez, hay como una reoxigenación permanente que permite utilizar por más tiempo el agua. Es correcto. Aquí lo importante siempre es mantener el agua en movimiento, en constante recirculación. ¿Por qué? Porque recuerda que tenemos que tener un sistema. Imagínate que esto es un sistema cerrado. Si nosotros dejamos eso allí sin oxigenación o sin recircularse entre plantas y peces, ¿verdad? Y por supuesto las bacterias, nosotros no tendríamos ese sistema vivo, que es el que tenemos en la naturaleza. Por ejemplo, tú vas a la montaña, vamos a ver dónde están los cauces de los ríos, ¿verdad? Vamos a ver gran inflorescencia, vamos a ver muchas plantas en esa zona donde está cerca de del agua. El berro, por ejemplo, crece mucho así. Sí. Ellos están tomando del agua esos nitratos que se han formado a raíz de la producción de los organismos acuáticos de ese amonio, de esos nitratos, ¿verdad? Y las plantas buscan eso del agua. Recuérdate que el agua, que la gente cree que el agua es nutritiva. No, el agua es un medio de transporte de los nutrientes. Si nosotros solamente colocamos una planta con agua, sin ningún tipo de nutriente, la planta va a morir. O sea, ya está tomando agua, pero sin nutrición. Entonces, el medio que nosotros estamos usando acá, la solución nutritiva, está todo compuesto en esta agua que está recirculando constantemente, donde ahorramos hasta más del 90% del agua comparada con la agricultura tradicional. Recuérdate que nosotros podemos regar el jardín o cualquier el campo, lo regamos, pero esa agua, ¿verdad?, disuelve las sales que están en la tierra, las plantas las absorben por la raíz, pero el agua sigue permeando hacia el subsuelo. Y esa agua estamos, como quien dice, perdiéndola. Las plantas crecen más rápido, son más sanas, necesitan menos fumigación. Bueno, esa parte es importantísima. La acuaponía creo que es el único método que garantiza que no se puede usar agroquímicos de ningún tipo, agrotóxicos. ¿Por qué? Porque si yo aplico agrotóxicos a esto... Cada el agua y mata la mata. No, va a matar a los peces y a las bacterias. Uh-huh. En este caso, la planta, la agricultura tradicional o algún tipo de agricultura, ¿verdad?, sí fumigan o pueden fumigar con pesticidas, ¿verdad?, de síntesis tóxico. Y realmente la planta no va a sufrir eso. Ahora, esos tóxicos, ellos son liposolubles. O sea, yo siempre me he preguntado, ¿cómo yo limpio una hoja? Una hoja que ya pasó a través de su capa exterior hacia el interno. ¿Cómo tú limpias eso? Esa es la parte que yo siempre... me he sentido fascinación con el tema del acuaponía. Veo los peces y cuando iniciamos comentabas que no solamente es un tema de plantas, sino también, no es un tema solamente de flora, sino de fauna también. Claro. O sea que esto puede servir para criar peces que también sean para consumo, que se puede consumir su carne. Es que eso es lo bonito de este sistema. Este es un doble propósito. Nosotros podemos producir proteína animal de alta calidad, porque incluso yo cuando hablo acá, yo me traje incluso esto para hablarles el tema de calidad de agua y todo eso. Estos sistemas cerrados, tú tienes que estudiar o buscar que se le den las condiciones adecuadas de vida a todos los seres vivos que están en ese sistema, peces, bacterias y plantas. Entonces, si tú le das calidad de agua, calidad de alimento a tus animales, indudablemente el sistema va a trabajar de manera muy eficiente y adecuada para esos organismos que están allí. En el caso nuestro, producimos carne, peces. A mí no me gusta mucho el tema porque yo les he agarrado cariño a mis animales porque uno se acerca a los tanques y le voy a dar comida y bueno, casi que me ven y me reconocen, ¿no? Se dejan acariciar y todo. A mí no me gusta mucho el tema ese de tocar el tema de producción de alimento o de proteína animal. No, pero yo no tengo ningún cariño con ellos. Tú, tú me te lo puedes comer sin problema. De tilapia y yo no, como no los conozco, pues... Está bien, así es. Exacto. Y definitivamente ellos van creciendo y bueno, son espacios que requieren de una biomasa, de un tamaño de animales adecuado. O sea, si yo dejo que crezcan mucho, van a sentirse muy hacinados, a pesar de que son peces que toleran estrés social. Eso va a depender también del área que tengas. Ustedes tienen un espacio que, no digamos limitado, pero que sí tiene una estructura definida. Pero esto pueden ser galpones y galpones y galpones y galpones y galpones y galpones y galpones. Y eso te voy a preguntar alrededor, ¿qué tan sustentable y qué tan productivo es a nivel de metro cuadrado por espacio en cuanto a las plantas? Ya venimos a conversar un poco más con mi amigo Ali, pana mío,
de la acuaponía. ¿Sabe? Usted no sabía que era la acuaponía. Pues le voy a decir algo, yo tampoco. Ya venimos. Yo aquí, mira, aprendiendo con Ali. Mira, qué maravilla. Si estoy aprendiendo, ¿cuál es el problema? Por ahí está Ana Carita, mira. Ok, miren, seguimos hablando de la hidroponía. Acuaponía. Acuaponía y la hidroponía, ¿cuál es la diferencia? Ok, la hidroponía es el mismo cultivo en agua. Pero sin peces. Sin los peces, entonces ahí sí tenemos que agregar, ¿verdad?, nutrientes. Puede ser orgánica o inorgánica, o sea, con sales de síntesis, ¿no? Okay. De las que se obtienen de la... Aquí lo maravilloso es que hay dos ambientes con vida y que los animalitos hacen esa función. Es correcto. Fíjate, y... Es lo que ocurre en la naturaleza. Claro, la productividad. Ajá. ¿Cómo es? O sea, ¿tiene tanta productividad como una hectárea, como un metro cuadrado de tierra? Ok, te lo puedo poner así. Dependerá siempre de la variedad que tú vas a sembrar. Si estamos hablando de lechuga. Yo te puedo decir que 1,000 metros de lechuga equivalen a unas 10 hectáreas en suelo. O sea, 1,000 metros de un espacio... ¿Cuadrado? 1,000 metros cuadrados. O sea, el 10% de una hectárea. Exacto. Ok. El 10% de una hectárea. El 10% de una hectárea equivale... A 10 hectáreas. A 10 hectáreas. En lechuga. O sea, que esto es 1/100. Sí, sí. En lechuga es una barbaridad. Bueno, te lo pongo así. En la granja de nosotros, en Chacao, son 180 metros nada más de la parte hidropónica. El resto de los 300 metros es la parte de los peces. En esos 180 metros, nosotros tenemos allí 6,000 puntos de siembra. 6,000. Y estoy hablando de que depende del sistema que estemos usando. En el caso de nosotros, estamos usando piscinas o raíz flotante, ¿verdad? Que nos da 5,500 puntos de siembra. Eso no representa el 30% de ese espacio que estoy hablando. Pero el resto son 592 puntos de siembra que lo da otro sistema hidropónico que es el de tobo holandés. O sea, hablemos de que esto es rentable realmente a nivel de productividad. Indudablemente. Y que puede hacerse en la ciudad que la rentabilidad al crecer, porque estamos hablando de multiplicar, es decir, es como 1/100, donde puede crecer una mata en un espacio de tierra convencional, pueden crecer 100 con este sistema. Sí, sí, ¿no? Pero además generar carne de pescado. Pero además de eso... Y faltan otras cosas. No, voy a esto. Uno de los detalles más que encarece más el producto. Si tú tienes para la ciudad de Caracas 10,000 metros de este método en Guarenas, que está a media hora de aquí, no es lo mismo que venga de San Fernando de Apure. Es correcto. A nivel de transporte, combustible... Todo lo que significa transportar cualquier producto del campo a la ciudad. Por ejemplo, si yo dijera, a ver, ¿qué ¿qué especies no se dan? ¿Papa? ¿Se puede dar ahí? Sí, se dan papa. Ok, en vez de traer la papa de Mérida, ¿saben cuánto gasoil se utiliza y cuántas horas, hombre, para traer unas papas de Mérida? Claro, ahí sí, cuando hablamos de cultivo de papas, ¿verdad? Ya es un tema de inversiones un poquito más elevadas. Cebollín, no importa, pero es un tema que tú inviertes, sí, y que a mediano plazo tienes recuperación, es y hay correcto, rentabilidad. Es correcto. ¿Tienes algún otro proyecto de espacio aquí en Caracas? Sí, tengo. Nosotros tenemos este en Chacao, tenemos otro en Parajuelas, este muy pequeño, pero productivo. Estamos ahorita trabajando proyectos, ¿verdad?, de personas que están interesadas en unirse a este grupo de productores urbanos, ¿verdad?, acuapónicos, porque sí, eso sí es importante, tiene que ser acuapónico, para garantizar al público que estos productos son más que orgánicos, o sea, son acuapónicos. Sí, son más sanos que esto, no hay. No existe. Yo no lo conozco. Y hay muchos países, sobre todo en Europa. Europa y el norte, bueno, ya desde la Patagonia hasta Canadá. Bueno, en Canadá está la granja más grande del mundo. Claro, ellos producen es cannabis. Ellos usan la acuaponía para producir. Eso gana más real. Sí, ellos la usan para eso. Ellos sacan, se está usando de manera medicinal y está, sí, teniendo mucho éxito. Es extracto, sí, sobre todo para gente con enfermedades terminales. Correcto. En Estados Unidos el crecimiento de la acuaponía ha sido exponencial. Las grandes ciudades de los Estados Unidos... Sobre todo ya que se consume mucho la tilapia. Sí, sí. Aquí en Venezuela creo que esa tradición de consumo de la tilapia va a tener una tendencia a aumentar, porque por lo menos en Colombia, que tienen costa y costa, o sea, hacia el Pacífico y hacia el Caribe, tienen... grandes extensiones de costa, pero aún así ellos en su día a día, el consumo de la tilapia, que la llaman ellos mojarra,
que cosa que no comparto, porque de verdad se tiene que dar el nombre a la variedad y al pez que se consume. Y es tilapia. Tilapia. Ahí no hay por qué darle. Aquí en Venezuela se cometió el error de decirle pargo de agua dulce. Y no se debe de hacer. Y ciertamente hay campañas mundiales donde se habla mal de este tipo de animal por malas praxis que a lo mejor se han hecho en Asia. Sí, porque creo, además de las malas praxis, que no tiene una utilidad como esta. Correcto. O sea, estás hablando de una siembra de tilapia que no tiene una reutilización. Correcto. Hay contaminación incluso ambiental. Totalmente. Pero en este caso no pasa. No. Aquí nosotros aprovechamos el agua al 100%. Aquí nosotros reponemos es únicamente el agua que evapora, el agua que se convierte en células y el agua que estas mismas plantas transpiran, ¿verdad? Entonces, esa agua nos va a representar más o menos entre un 5 a un 10% mensual del volumen total donde tú estás cultivando. Andreina quiere comer lechuga de esa, me está diciendo. Pues tienen que ir a visitarnos. Quisiera. Además tiene otra cosa, voy a decir una tontería y tú me corregirás. El cuidado en el lavado es mucho menor. Total, o sea, incluso tengo clientes. ¿Qué pasa? Es maravilloso, porque, o sea, uno de los riesgos que uno tiene, a mí me dio una moridera hace 2 semanas por una lechuga. Ok. O sea, me comí una lechuga en la calle y me pasé 2 días muriéndome, y eso a cada rato, y representa un riesgo, eso no va a pasar aquí. No, eso es lo interesante de todo esto, incluso el aprovechamiento de la planta, incluso del fruto, porque nosotros cultivamos también, cultivamos tomate, pepinillo, ¿qué otra planta así de fruto? Flores, además. Flores comestibles, bueno, 3 tipos de albahacas. Somos los primeros que vamos a tener en las tiendas de supermercados. Vamos a tener un mix de albahaca, donde vamos a tener albahaca genovesa, albahaca morada, albahaca limón. Anoten ahí, miren. Sí, búsquenos, verde en concreto. La marca va a ser verde en concreto. Ya va a salir al mercado. Mira, vamos a hacer algo. Ajá. Como nos quedamos fallos con el tiempo, cuando ya salgas con la marca, vamos a hacer otro programa y hablamos un poco más de los productos. Excelente. Y hablamos de la marca. ¿Te Excelente. Parece? Claro que sí. Gracias por creer en el país, Ali, por apostar. Esto se viene hablando de hace. Hubo gente que habló de esto hace unos 10 años y le dijeron que estaban locos. Sí. Y fíjense que es el futuro, es creo correcto. Yo. Sí, señor. Gracias, hermano. Ah, gracias a usted. Encantado, Ali. Te espero pronto. Amén. Con verde en concreto para que veamos los productos y hablemos un poco más. Incluso hagan un programa, hagan un show del mediodía allá en la granja. Ahí está, Vicente. Anota, coge para llevar. Que no va. Espérate. Voy con la coneja come lechuga que va con la mensajería. Soy Así super es. Coneja. De verdad, soy súper coneja, amo la lechuga. Y Ali, por favor, voy a ir solo a buscar albahaca para preparar la salsa pesto que a mí me queda. Mira, no sabes. Y si es con una albahaca de Aquaponia, espectacular. Vamos a leer mensajitos que nos llegan a través del 04-1292-2515 o el 04-2418-6888. Adriana Buenaventura, y un saludo a ustedes, especialmente a Leonardo Villalobos, y un beso, Andreina, sigan así, excelente programa del show del mediodía, muy, de verdad, muy bueno, me encanta Andreina. Adriana Buenaventura de Maracay, estado Aragua, se les quiere mucho, Dios me los bendiga a todos, amén Adriana, besos para ti. Buenas tardes, ayer no leyeron mi mensaje, pero aún no es tarde, así que salud y bendiciones para el mejor animador de Venezuela. Soy fan número uno del programa desde sus inicios, son orgullo venezolano, sería genial ganarme el almuerzo, un abrazo desde Samán de Güere, estado Aragua. Tráemela. Besos para ti, nunca es tarde, mi amor. Aquí leímos tu mensaje. Ya llevamos como 10 en el almuerzo ese. Buenas tardes, Leonardo, Dios lo bendiga siempre y nunca pierda ese amor por los demás. Qué bueno ese programa, sí, muy amoroso. Gracias. Muy amoroso el señor. Lisbeth dice, bendecido día, Leonardo y Andreina. Feliz Gracias. Cumpleaños, Leo, que Dios te regale muchísima salud y prosperidad, que los cumplas muy feliz. Tus 53 años. No está participando, no cumple los requisitos, elimíname la señora de Punto Fijo, no va. Edgar Alvarado, de verdad que ustedes se la están comiendo con ese programa excelente, con sus animadores de lujo, lo felicito de todo corazón. Tiene de todo y para todos, buenísimo. Edgar desde Yaracuy, Grusual. Saludos, Edgar, mi amor, qué bonito tan... Qué bonito mensaje, gracias por escribirnos de verdad. Luis Ernesto dice, buenas tardes, es Luis Aguilar de Barquisimeto, saludos Aguilar, para todos. Mexicano. Y Andreina, andas muy linda, te luce el negro. El negro siempre luce. Yo siempre le he dicho siempre que un negro el negro luce. Que digo. Y te ves muy hermosa, que Dios te bendiga, amén. O sea, bien. Digo el color negro, lo demás no sé, pero a mí el color negro me luce. Y a ti también, Leonardo. A mí me queda mejor el rojo. Miren, recuerda, ay, por favor. Mira, ay, chao.
El rojo. Ah, pero. Ah, ¡ay, mira qué casualidad! No me había fijado. Mira, no me había fijado que Nacarí. ¿Verdad, verdad, Nacarí? Oye, qué bien. La piloto. ¿Dónde está tu mamá, Nacarí? ¿Cómo se llama tu mamá? Mayira Anzuate. Ven acá, Mayira. Ven. Ven acá. Acá, chica, acá. Ven. Dios. Mira, no quiere venir. Oye, pero tu mamá es una pava. Claro. Es una muchachita. Mira tú. Oh, ven, ven acá. No, no, no. ¡Sin vueltica! Mira, ¿cómo estás tú? Chévere. Qué bueno. ¿Cuándo empezó a cantar esta muchacha? Chiquitica. Bueno, primeramente le doy las gracias a Dios por la oportunidad. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Sí, felicitaciones. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, amén. Bueno, mi hija hermosísima, que Dios me la bendiga. Ay, sí, también que Dios te la bendiga. Yo estoy de acuerdo contigo. Esto, bueno, profesional como tal, hace un año, pero sí, ella inició desde pequeña porque, como quien dice, tenemos toda la familia. Nos gusta la música venezolana. La parte musical. Por supuesto, tengo mi hermana que es Florentino de Oro, Lisbeth Guerrero. Ah, imagínate. Israel Florentino. Guerrero, que anda allí también. Ah, pero aquí vamos a hacer todo el programa con la familia. Sí, pues, sí, vamos sí. A ir pasando. Pero... Y entonces, pues, orgullosa porque mi hija, ella es una niña muy, muy afortunada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y también le doy la gracia a todos ustedes por el apoyo. Mira, inmenso, inmenso, feliz, porque hoy es Día de la Virgen del Valle, ay, sí, de Coromoto, y por supuesto, ella es una virgencita porque Dios me la dio así. Tan bella. Mira, mira, y ustedes no cantan nada así que tengan juntos. Cuando estén en la fiesta, que por cierto, pueden invitar, yo cuido muchachos, hago parrilla, prendo carbón. ¿Tienen algo que canten las dos juntas? Ay, a capela. Tenemos planeado algo por allí, pero aún no. Pero dale algo ahí que tú le cantaras a tu muchacha cuando era chiquita, para ver. Ajá, ¿qué me vas a cantar? A ver, mami, cántale. Mira, algo. Yo, como tal, tengo un tema. Vamos a darle un momentico con el 4 allí para que escuchen un momento. Palo dale. Por palo no es palo. Ajá. Escuchen. Ajá. Dice así. Dale. ¿Será que los hombres piensan que la mujer está hecha solamente para aguantar? En la casa todo el tiempo sin salir de una rutina como una encerrada. Y los fines de semana no nos sacan ni a pasear. ¡Venga! En cambio ellos sí se pierden por ahí, quién sabe para dónde, con panas a disfrutar. Y el teléfono en la oreja de manera misteriosa no se dejan escuchar. No, señor. Y no, nosotras sometidas no nos dejan ni chatear. Yo pienso que ese machismo la podemos acabar. Si todita las casadas nos vamos a parrandear los sábados y domingos, llegarles de madrugada no. Oliendo a pura aguardiente, a ver si les va a gustar. No me gustó esa canción. No, mami, no me gustó esa canción. Palo por palo nos palos se tienen que acostumbrar. Que nosotras las mujeres también podemos mandar. Y a los maridos machistas los tenemos que enseñar. Que valoren a las damas y aprendan a respetar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, venga! Mira, qué bien. ¿Cómo se llama el tema que nos va a cantar ahora a continuación? Se llama Guayabo Mata Mujeres. Guayabo Mata Mujeres. Mami, ven acá, que tú y yo tenemos que hablar, porque hay que orientarte, ¿ves? Tú no puedes seguir por la vida golpeando a los hombres de esa manera. Así no... Guayabo Mata Mujeres, déjame quieta, Carrizo, porque se mete en mi vida si yo no le doy permiso. Viéndolo bien, pareciera que yo no te simpatizo. Apárate ese de mi lado, que yo sola me organizo. Váyase por donde vino, quítese de mi camino, yo veré dónde aterrizo. Si he llorado por su amor, eso no es problema suyo, ni requiero su servicio. Que sea mi Dios en el cielo, que por amar me haga un juicio. Porque como hombre que soy, yo misma le doy valor a mi corazón mestizo. Si alguien le dijo que yo iba a morirme por eso, le juro y le garantizo que usted no es el terremoto que derrumba mi edificio. Guayabo Mata Mujeres, con mucho cariño, letra y música que le pertenece al Cides Pérez. Thank you.
pasión de una mujer cuando por amor se humilla. Aunque me ataque de frente, usted a mí no me embolsilla y jamás verás rodando lágrimas por mí si me guía. Cuando amamos de verdad y nos pagan con traición, olvidar no es mantequilla. Se necesita en el pecho un corazón que esté hecho de cemento con cabilla para arrancar este del alma ese amor que te acribilla. Guayabo, te equivocaste, porque me encuentro entre copas, no soy ninguna golilla. Sé que lo amo y lo quiero, y algún día despertaré de esta triste pesadilla, pero no me vas a ver rogándole de rodillas. Guayabo mata mujeres. Seguimos disfrutando de este viernes en el show del mediodía a través de La Tele Tuya. Recuerden ustedes nuestras cuentas en redes sociales, arroba La Tele Tuya. El streaming para que nos vean desde cualquier parte del mundo es teletuya.net/envivo. Arroba Leonardo Villalobos, arroba Simón Villamizar y arroba Andreina Neche. Vamos a leer mensajitos que todavía siguen llegando. No sé por qué hay tantos, estamos abarrotados siempre. María Álvarez, buenas tardes. Leonardo, feliz cumpleaños. Ah, pues el cumpleaños del señor. Tus 35 años. Mi amiga Andreina, hola. Saludos a la familia de Barinas, Virginia, Zenobia, Iraira, mis hermanitas. Dios me las cuide. Ay, te amo, Leo. Besos, mi amor. Hasta allá, hasta Barinas. José Rafael dice, buenas y bendecida tarde desde Barquisimeto. José Vilche, saludos y éxitos en tu maravilloso programa. Besos para ti. Gracias, mi amor. Muy buenas tardes, mi hermano Leonardo, nuevamente, feliz cumpleaños y junto a la súper hermosísima Andreina, que alegra el show del mediodía. Dios los bendiga desde San José Cotiza. Músico percusionista José Latino, besos para ti, mi amor. Hola, saludos desde Amazonas, es Jocelyn Sevilla. Qué alegría que nos escriban desde allá, besos para ti, Jocelyn. Saludos, Leo, hoy de fiesta tu tierra Maracaibo, fecha de su creación en 1529. Dios y la Virgen del Valle los protejan. Amén, mi amor. Dianora, buenas tardes, Leonardo. Feliz cumple, si cumplas la edad que sea. Yo te quiero desde Borburata, estado Carabobo. Ay, qué bella. Saludos y bendiciones, qué buen programa, no tiene rival. Viva La Tele Tuya, Andreina, Profe Simón, son los mejores. Arcángel y Mile desde Barquisimeto. Besos para ti, Ramón. Javier dice, saludos desde Caripito, Monagas, gran programa. Saludos al pana Leo y besos para la hermosa Andreina. Gracias, me encanta. Ustedes sigan escribiendo cuánto fue que... Él no lo dijo ayer, ¿no? Tú no lo dijiste. No lo dijo, evidentemente, pero 45. Ya ustedes más o menos tendrán una idea. Sigan escribiendo, tienen chance todo este día, el fin de semana, el lunes y el martes voy a estar dando yo el resultado de las tres ganadoras desde a partir de los 18 años, por supuesto, cuáles son las que van a almorzar la semana que viene con el señor Leonardo Villalobos, cortesía de nuestros amigos de Urrutia Restaurant. Gracias, gracias. Sigan poniendo gracias. El número o la edad que cumple el señor, que ya sabemos que son 60. Me limito a no responder. Señor Simón Villamizar, proceda usted. Claro que sí, vamos con las noticias que tienen que ver con el mundo del entretenimiento. ¿Verdad? Espero que lo hayas pasado muy bien ayer y, bueno, bienvenida. Bienvenida, mi querida Andreina Nesma. De nuevo. Mira, vamos con las noticias y yo te voy a decir algo. Nosotros siempre hablamos, por ejemplo, de Televen o hablamos de algún cantante o hablamos... Oye, muy pocas veces hablamos acerca de lo que se está cocinando aquí en La Tele Tuya. Y esta mañana... Ah. Bueno, porque esta mañana tuve la oportunidad de ir a La Torre y la verdad es que no hay nada más revelador que una, ¿sabes? Cuando tú entras a un canal de televisión, a mí siempre me decían, fíjate lo que está puesto sobre en las carteleras, en los escritorios, porque ahí siempre hay noticias. Y cuando yo llegué a la oficina principal, vi unas carteleras y ahí descubrí que por ahí se está... Yo no voy a dar muchos datos porque hay cosas que tengo que confirmar, evidentemente, pero supe que viene por allí un magazine matutino. ¿Qué? Y solamente te voy a decir tres parejas, chico, chica, gente que conocemos, del mundo de la televisión... Es decir, por allí viene un magazine. Algo. Y además, con donde van a prender fogones.
donde se van a aprender, donde se van a aprender fogones. ¿Fogones? Sí. Ahí te lo dejo. Vi por encima y te iba pasando y dije, oye, pero espérate un momento que iba. Y me dijeron, no puedes ver eso. Pero bueno, obviamente. Yo voy a ir a la torre. Mira. No, pero sí, sí les digo, o sea, por lo menos esto está confirmado. Viene un magazine matutino para la tele tuya. Ahí te lo dejo. Y bueno, cuando tenga más información acerca de eso. Me encanta. Ah, bueno, además, al lado, había descubierto que viene una novela y les voy a decir algo. O sea, de esto no se lo voy a comentar en este momento, sino que cuando veamos el próximo corte, pero viene una novela sirio-libanesa que los va a dejar, ¿sabes? Esa novela que te pegan, son 4 temporadas, y se los voy a decir al regreso. Brutal. Vamos a comenzar con... ¿Tú sabes que yo soy siria venezolana? Ah, pero ya tú te sabes cuál es la novela. O sea, que no, Leo, tiene sentido que te... Pero tú estás ateo y no me pasaste el tubazo. No, vive diciendo que tiene el tubazo y eso ese no lo suelta. Y siempre le hace como un poquito ahí, una amiga. Sí, un poquito, una cosa. Mira, vamos. Mira, vamos con algo que sucedió ayer y tiene que ver con el regreso de... Los Ángeles de Victoria's Secret. Te voy a decir, ayer fue no me llamaron el relanzamiento. No te llamaron. Oye, mira, tremendo lanzamiento el de Victoria's Secret. Recordemos que mucho se habló acerca de la crisis que sufrieron los angelitos de Victoria's Secret. Estamos hablando, por supuesto, de la firma de moda que durante décadas revolucionó el mundo de la moda y que en los últimos tiempos recibió críticas. ¿Por qué? Bueno, porque se hablaba de estereotipos de la belleza, se decía que no estaban, por ejemplo, representadas todos los tipos de mujeres, es decir, que no veíamos mujeres curvilíneas, que no veíamos mujeres con algunos problemas, por ejemplo, como lo que vimos ayer con Winnie Harlow, que es la modelo que tiene vitiligo. Vitiligo, que me parece espectacular. Sí, que es maravillosa. Mm. Bueno, ayer se grabó, entre el miércoles y jueves, se grabó un documental que luego se va a proyectar en distintas plataformas. Y te voy a decir, oye, ahí se reunieron, por ejemplo, algunas de los ángeles que hicieron historia. Ahí este año las grandes invitadas son Gigi Hadid, por supuesto, además una de las modelos más cotizadas en este momento, y Emily Rastakovich. Entonces, ellas fueron así como las protagonistas. Sin embargo, no, vimos... ¿Rastakovich? Emily Rastakovich. Bueno, Rastakovich. En Rastakovich. Ah, ya sé. Sí, ya. Guapísima. Claro. Guapísima, bellísima. Y sí, te voy a decir... ahí estuvo Avril Lavigne, por ejemplo. No solamente hubo... Sí, claro, porque hubo... Sí. Hay muchísimas fotos, hay muchísimos videos rodando en las redes sociales. Y, bueno, fue como el boom ayer. Muchísima gente comentando el regreso. ¿Y esto es se un supone, documental? Esto va a ser un documental que va a ser como el gran lanzamiento, porque recuerda que vienen con una colección grandísima, una colección de cuatro segmentos. Por supuesto que no hay toda la información aún, pero en cualquier momento lanza la nueva colección y la respaldan con este documental que se grabó en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, por supuesto. Increíble. Oye, y nosotros de la moda pasamos al mundo de la música con Danny Ocean. Danny Ocean, oye, se convirtió impresionante. Danny Ocean, a mí hay algo que me llama la atención de Danny Ocean, y es que pasito a pasito se ha convertido, yo no sé si en el artista músico venezolano más internacional. Es que él está por lo menos entre los más internacionales. Claro, pero oye, se acaba de convertir en el cantante venezolano más escuchado en Spotify. Y te voy a decir, la cifra es 5 mil millones de reproducciones en Spotify. A mí me encanta. Daniel, oye, Sean. Bueno, además, de las canciones más bajadas, hay una de Me Rehuso, que es del año 2019, y Volare, que es la... Me Rehuso es la primera, y bueno, es como 2010, el 2016. No vale, 2019. ¿De verdad? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, pero es lo máximo. Pero es lo máximo. Me Rehuso, y tiene muchísimas descargas, pero cuando tú sumas eso, se convirtió en sí, uno... Sí, 2016, en, mira. Ah, bueno, 2016. Pero la del año pasado, esta que estamos escuchando, la de... Volare fue mi Volare canción favorita del 2022. Y se ha convertido como en uno de los grandes éxitos. La verdad es que algo tiene Danny Ocean, y es que no acostumbre, que eso es si es una, no sé si una crítica, pero si hay algo, es decir, Danny Ocean ha hecho carrera internacional, pero sí le hace falta como sembrar en el patio, que es lo que quiero decir. No solemos tener conciertos de Danny Ocean, no solemos tener encuentros con Danny Ocean directamente. Danny Ocean se fue hace bastante tiempo, o sea, se fue en el 2016, claro, 2015. Y ha grabado, ha hecho mancuernas interesantes, y no ha venido, grabó y con Alejandro Sanz. Con Alejandro Sanz, seguro. Corre camino. Entonces, bueno, ha hecho un trabajo, ajá, vamos. ¿Qué? Me dice. ¿Qué la gente? ¿Qué? Ya va. Por aquí nos están diciendo. Hay una pista para que saquemos la... ¡Ah, mira! ¡Mira! Esto fue cuando hiciste una telenovela.
¿Esto fue cuando, Leonardo? Ya va, pero lo que hay que preguntar aquí es, ¿yo había nacido en esa época? ¿Yo estaba viva? No, vale, pero claro. Esto, o sea, ¿yo estaba viva? Pero esto es telenovela. No, Leonardo, esto fue telenovela, esto no era... Esto no era... Eso no, fue... Ajá. ¿Cómo se llamaba eso en fue esa época que había, que estamos haciendo? Por la ropa fue a todo corazón. Ah, fíjate, claro, a todo corazón, que era la serie... ¿Estás molesto, la Leonardo? Serie juvenil. No, yo no, yo los estoy dejando a ustedes que hagan fiesta en el Orsa. Eso, bueno, un poco, sí, dando pistas. Esa foto sirve para dar pistas un poco para que las personas que nos están enviando... Sí, vale, yo quiero que sepas algo, estás mejor ahorita que esa foto. Oye, sí. Eso, Dios sí, te bendiga. La madurez está sentado. Valórame. Las canitas, la madurez, la verdad es que sí, la verdad es que sí te digo. Se ve más guapo ahorita, claro. Ajá. Porque está más deportivo, claro, está más de sport, sí, más loquerito, claro. Más chaquetica y cuero. No, y además tenías cara de molesto, o sea, de demasiado. Cara de molesto tiene ahorita por el bullying. No, yo ahí porque tenía una situación dentro de la escena... que me obligaba, pues, era una cosa dramática. ¿Será? Claro. Es fuerte. Eso fue, ¿de qué año estamos hablando? Ya nos tenemos que ir al corte. Pero saber, ¿de si qué año aproximadamente? ¿Qué cosa? No, ¿de qué año? ¿En qué año fue? ¿En qué año fue eso? A todo corazón. Entonces vamos a buscarlo, sin buscar. 99-2000, por ahí. 99-2000, a todo corazón. Yo estaba precolar. Y eso fue en el 99. Y yo precolar. Tenía 20 años. ¿Tenías 20 añitos? 20 años. Dios te bendiga a los 60. 24. Bien llevado. Mira, pero acaba de darle edad. Acaba de darle edad. Bueno, no es. Más fácil no puede ser. No es. Más fácil no puede ser. Una de las actividades que yo más disfruto, donde quiera que esté, he tenido la oportunidad de visitar en otros países y también aquí en Venezuela, es la Feria del Libro. Siempre es un sitio de encuentro muy oportuno ahora que estamos regresando a clases, pero además con una cantidad de alternativas, de espacios, de programación. Está con nosotros Adrián Montilla, representante de Fundarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Encanta. ¿Cómo está usted? Linda la chaqueta de la Feria del Libro. Es la decimocuarta edición. Decimocuarta edición de la Feria del Libro de Caracas. Del 9 al 10, es decir, mañana. Comenzamos mañana, sí. Comienza, señor. Comienza mañana, del 9 uh-huh. al 17 de septiembre. Sí, una semana completa y un poquito sí. más. Sí, nueve sí. días exactamente. Nueve días exactamente de esta Feria del Libro. ¿Cómo puede, esta feria pertenece a la Alcaldía de Caracas? Y Fundarte, que la conocemos todos, pero ¿cómo puede reinventarse cada año esta Feria del Libro, que además trae excelentes alternativas para todo lo que tiene que ver con la lista escolar, ¿verdad? Sí, tenemos una decimocuarta edición, nos reinventamos con la participación de nuestros escritores venezolanos. Uh-huh. Tenemos magníficos escritores que constantemente están creando, constantemente nos están regalando, tanto en categorías como narrativa, poesía, crónica, ensayo, novela, toda su creación literaria. Los cuentos, que están haciendo cosas maravillosas, como sí, cuentos, bellísimas. Sí, en la feria van a encontrar todas las novedades que traemos, son espectaculares. Este año traemos cosas muy, muy hermosas, tanto para niños uh-huh. como para adultos también. Ok, vamos a dividirlo en dos etapas. La primera, la solidaridad económica sí. a nivel de la lista escolar. Tenemos en nuestra Feria del Libro, van a participar 70 expositores, 70 editoriales, entre esas libros de todo tipo de lectura, para todo gusto, uh-huh. y también editoriales con útiles escolares con precios accesibles para esta época en la que ya estamos regresando a escuela, regresando a clase, sí. y lo que nos interesa es ya adquirir los útiles para nuestros niños. Y además para todas las etapas, porque de repente ahí también sí. están los chamos más grandes que están en la universidad. Correcto. Y correcto. Que buscan... Además, no solo libros, también ropa, morrales, sí, claro. cartuchera. Sí, la Feria del Libro de Caracas está orientada también, por supuesto, a la participación de expositores. En el caso de las editoriales, por supuesto, promocionar sus publicaciones más recientes. Sí. Pero el fuerte de nuestra Feria del Libro es la participación y la programación académica. Uh-huh. Todo lo que los escritores quieran exponer y expresar en este momento y dar a conocer, se les da la ventana para que lo puedan hacer. Tenemos más de 120 actividades académicas, tenemos un pabellón infantil que le ofrecemos también a los niños, actividades culturales. Eso es lo que identifica principalmente nuestra Feria del Libro sí, de Caracas. Es una fiesta. Es una fiesta de la lectura, pero este año tenemos algo adicional, algo más bonito,
porque este año lo vamos a hacer en el Museo de Caracas. ¡Ah, qué bien! Sí, dentro del Palacio Municipal, y ofrecemos además de esta fiesta, de la lectura, del libro, todo lo que es artes plásticas. Entonces, esa fusión va a ser esta edición una edición más especial. Vamos a tener un recorrido, sí, muestras en los pasillos de la feria para que todos los visitantes caraqueños y todos los niños y padres que estén ahorita en nuestra ciudad, hermosa ciudad, de vacaciones, puedan disfrutar de la feria. Y de promover el museo también. Exactamente, esa es la intención. Estando allí. Sí. Va del 9 al 17. ¿Cuántos expositores tienen en total? Tenemos invitados internacionales, 9 invitados internacionales, 9 escritores con sus novedades. Tenemos nuestros invitados nacionales, quienes siempre participan con nosotros en nuestra feria y a quienes siempre le damos la oportunidad de conocer sus novedades. Tenemos expositores en stand, tenemos 70 aproximadamente, que además de exponer y además de presentar su expoventa, tienen actividades académicas también. O sea, van a haber foros, charlas, conversatorios. Tenemos conferencias, tenemos bautizo de libros, tenemos talleres también. Y adicionalmente a eso, talleres también orientados a los niños que participen en el pabellón infantil. Es maravilloso porque fomentar la lectura. Con nosotros estuvo hace una semana el Cocuyo Lector, que hacen un trabajo muy lindo para promover la lectura. Ya hay otros métodos para poder leer, pero el libro convencional sigue teniendo una magia y un encanto que no supera nada. Yo te digo particularmente, yo he bajado aquí libros digitales y no hay manera. Yo todavía soy de... necesito pasar la página. Exacto, y es bonito conservar. Fíjate que a mí me pasó con mi hija. Yo hace muchos años un diario sacó una colección. Ahí está, se llaman Grandes Biografías. Ahí está María Magdalena, Miguel de Cervantes, está la vida de Bolívar, de Jesús, Francisco de Miranda, Gandhi, Winston Churchill. Hay una cantidad de biografías de grandes personajes de la historia. Y en estos días yo la estaba viendo. Eran 25 tomos, yo debo tener 21. Creo que me faltaron 4. Qué bueno. Un día que no compré el diario. Y mi hija los tomaba y los bajaba. Y entonces me decía, así era que se leía antes, porque tiene 8 años, y de unos días para acá, lo tuvo en algún momento, le ha renacido el interés por los libros. Ahora con ella y quiere, cómprame un cuento. Qué bueno. Porque ese ejercicio de la lectura yo creo que hay que retomarlo en los niños. Sí, sí, definitivamente. Desde nosotros, desde acá, desde la Fundación para la Cultura y las Artes Fundarte y desde la Alcaldía de Caracas, nosotros reinauguramos este año la sala de lectura Manuelita Sáenz. Y es un ejemplo de ello, de lo que comentas, porque es una sala que está dedicada a los niños con una variedad enorme de libros para que puedan disfrutar de la lectura. Nosotros el año pasado, en la edición del año pasado de la feria, realizamos un estudio en la feria. Y uno de los puntos importantes es el interés por el libro físico. Uh-huh. O sea, hojear el libro, todavía eso tiene mucho, mucho interés por el lector, más que el libro digital. Y eso es interesante. De verdad que nos sorprendió ese resultado porque pensábamos que nos estábamos inclinando mucho a la lectura digital. Pero qué bueno saber que todavía nos gusta tomar el libro en nuestras manos y disfrutarlo. Sí, bueno, y además muchas sorpresas que usted seguramente va a conseguir porque siempre hay promotores, gente, regalitos, que es una actividad además maravillosa para compartir familia. Así es. En esta época que ya todavía queda un poquito de las vacaciones y que usted puede acompañar a los chamos para que tengan ese ejercicio, disfruten de los foros, de los talleres. ¿Dónde puede la gente obtener información? ¿Qué cuenta? ¿Qué correo? Tenemos nuestras redes sociales por Instagram, CCS Fundarte, y nuestra página web, fundarte.gov.ve. Ahí está toda la información. Toda la información, desde la información de nuestra fundación y ahorita con la feria, la grilla, toda la programación que vamos a tener en feria la pueden adquirir por nuestra página web. Del 9 al 17 de septiembre en el Museo de Caracas, allí van a estar. Sí. En esos espacios maravillosos, además para que lleve usted a los niños y compartan, que esa es otra parte. La gente no tiene idea de los museos que tiene Caracas. Hermosos museos, sí. Hermosos que tenemos que darlos a conocer, que se hace, pero difundir más, difundirlos para que los conozcan y todos de verdad nos involucremos con la cultura. Nuestra ciudad es una ciudad hermosa, culturalmente es una ciudad hermosa. Y además ahí van a conseguir en la cuenta de Fundarte no solamente la Feria del Libro, sino las actividades que hay en la ciudad, los museos, las exposiciones, las muestras,
los foros, conferencias, talleres y una cantidad de actividades que este equipo hace para que usted pueda disfrutar y que muchas veces nosotros dejamos pasar por alto y tenemos un sábado y decimos, no tengo nada que hacer. Y hay una cantidad de actividades rodando y uno no se entera. Totalmente, sí. Gracias, Adrimar. No, gracias a usted. Siempre bienvenido. Saludo a la gente, al equipo. Gracias. Y saludo a la gente por allá por la alcaldía, siempre dispuesto a difundir. ¡Al regreso! Pasamos de los libros a los chismes. Bueno, la información, quiero decir, del espectáculo y del entretenimiento, no sean así. Les tengo un tubazo. Al regreso, les digo. Bueno, vamos con... Saludos a la gente de Corpo Portuguesa, se llaman, ¿sí? Corporación Portuguesa de Turismo. Ajá, gracias. Un abrazo para todos que hoy están trabajando en todas las actividades que tienen que ver con la Virgen de Coromoto. A toda la gente del grupo Coromotano, que está año tras año haciendo actividades culturales junto con la Corporación de Turismo, porque hay muchas actividades desde ayer hasta el día 11-12 de septiembre, que bueno, es la festividad completa y los 71 años de la coronación como patrona de Venezuela. Amén. Voy a leer mensajes. 0412-912-2515, 0424-218-6888. Aunque sé que no voy a ese almuerzo, nació el 7 de septiembre del año 70, pero se ve como un jovencito bello. Dios lo bendiga. María, punto para ti. Feliz cumpleaños, Leonardo. Lluvia de bendiciones para ti. Son 53 años. Que cumplas muchos más. Bloqueen a esa señora, por favor. De parte de Mercedes del Junquito. Alexandra dice, buenas tardes, super show que alegra la vida. Leo cumplió 53. Dios los bendiga, soy de Valera, Estado Trujillo. Liliana dice, Valera, excelente programa, muy ameno, buena producción. Gracias. Con temas de interés, para de interés y muy actual. Leonardo, para la edad que tengas, se te ve muy bien. Muchos querrán, pónmelo para seguir leyendo, muchos querrán tener la edad que tiene y verse así. Bendiciones. Mira qué guapo. Levanta un poquito más los ojos porque es que ya se te está cayendo y hay que hacerte blefaroplastia para que sepas. La próxima cirugía es blefaroplastia para ti. No, ningún faro, ningún plastia. Ay, es para que te levante el párpado un poco. A ver, buenas tardes desde Caracas. Saludos al show del mediodía. Ponche para acá. Cumplió 50. Ponche para acá. Ella no ve. Para que te levante el párpado un poco. A ver, salud, saludos de Caracas. Pero ya. Tú sabes que yo tengo ahorita. Yo lo leo. No, ya va, ya va. No te burles de mi condición de hoy. No, yo no me estoy buscando de ninguna condición. Que tú me estás mandando. De hoy. Que tú me estás mandando a mí a que me levante el párpado. Y te hay que levantarte el párpado con ceja y todo. Porque. Saludo de. Está peor que Edgardo, que le toma uno la foto y la foto es de aquí para abajo, le claro. Qué malo. ¿Puedo seguir leyendo? Sí, cómo no. Puedo seguir leyendo. Mensaje, buenas tardes, saludos para el show de Leonardo Villalobos desde Cantaura, Estado Anzoátegui. Leo, ¿cómo pasaste esos 30 años? Bendiciones. Saludos, mi María, para el estudio. Hola, buenas tardes, saludos y bendiciones a todos en el programa. Leo, ese medio cupón te sentó muy bien, te ves más guapo. Ustedes no saben lo que le están levantando el ego a este señor. Buenas tardes, Leonardo. Dios les bendiga. Excelente programa. Se les quiere muchísimo. A ver, José Gregorio dice, contento cada día de tener salud y de disfrutar todos los días del show de Leonardo Villalobos, el mejor formato en entretenimiento y educativo, disfrutar de los nuevos talentos en la música. Es José Gregorio, como siempre, que nos escribe desde el estado Sucre. Angie Herrera. Wow. Ya, ya, ya. Un VIP, un VIP. Qué bien. A ver, ¿qué? ¿Sigo leyendo? Sí, sí. A ver, buenas tardes, mi Leo Bello, Dios te bendiga, saludos a todo el equipo. Amén. Del show del mediodía, me encanta tu programa, fan número uno, envíame saluditos, Barcelona, Anzoátegui. Hola, saluditos. Buenas tardes, Leonardo, hoy con un año más, pero igual te ves muy bien, ¿no? Hoy día de la Virgen del Valle y también de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. Ayer cumplió mi hijo Manuel Eduardo en en Estados Unidos, lo abrazo, amo. Viejo, lo puedes ver a través de teletuya.net. Es verdad, domingo desde el Trigal, en Valencia.
Buenas tardes y feliz cumpleaños a Leonardo. Lo amo, Dios me lo bendiga. Felicidades al equipo maravilloso que lo acompaña. Saludos de parte de Miriam Pérez en el estado Aragua. Besos para ti, Miriam. Hola, Leonardo, permíteme desearte muchas bendiciones y felicitaciones en tu aniversario de nacimiento. Gracias. Que sea cual sea, te sienta muy bien. Al programa Hurra Hurra por su excelencia. Gracias. Y por último, extiende mis felicitaciones a mi hijastro Denis por sus 48 añitos, un muchachito. Celis desde Margarita. Saludos a la gente de Margarita. Lo bueno es que guapo está. No, mujer, y te voy a decir algo. Fotografía. Si algo tienen en este momento las plataformas es que han apostado a este tipo de contenido. Sí. Es decir, por un lado, a lo contenido coreano, que se ha puesto de muy de moda, y por otro lado, los contenidos libaneses, por ejemplo, o los contenidos sirios. Es impresionante. Los turcos es impresionante. Turcos, sí. Entonces, esta es la producción que vamos a tener aquí en La Tele Tuya. Son 4 temporadas, sí, cada una de 30 capítulos. Le 120 faltó una capítulos. Letra para hacer maracucha. A la jaiba. ¿Cuál? A la jaiba. A la jaiba. Bueno, esa va a ser entonces el estreno. Novelón, tremenda serie, espectacular. Sí, vale. Bueno, una producción increíble. A la próxima me llaman a mí que tengo algo de sirio. ¿Ah, sí, de verdad? Sí, claro. ¿Y tú crees que es mi apellido de dónde? Déjame. Mira, vamos. Oye, una noticia, esta mañana leí la noticia que tenía que ver con Marc Anthony y a lo mejor la noticia no es tan relevante porque la verdad es que cada cierto tiempo se entregan estrellas en el Paseo de la Fama. El último en recibirla fue Marc Anthony, el cantante neoyorquino con raíces puertorriqueñas. Y esta mañana alguien me preguntaba, oye, ¿cómo es eso de las estrellas del Paseo de la Fama? ¿Quiénes lo reciben? Bueno, obviamente hay que reunir unos requisitos para el paseo, para que te otorguen una estrella en el Paseo de la Fama. Pero algo sí les voy a aclarar. Una estrella en el Paseo de la Fama cuesta $50,000. Eso no es como que ya va. Eso no es como que ya te vamos a galardonar con una... Sí, te la entregan. Es decir, tienes que reunir una serie de méritos, tienes que tener, por ejemplo, una trayectoria de varias décadas, pero te la entreguen y te la entregan con una factura. $50,000 es lo que cuesta solamente y luego tienes que mantener... Eso es como el cementerio. Es decir, tienes que pagar una cuota por mantenimiento. Evidente, hasta que fallece. Yo no sé cuál mantenimiento, porque usted está viendo eso ahí con una alfombrita roja, pero ahí... Yo estuve allí. Claro, cuando va. Yo estuve allí y la gente que está en situación de calles en Los Ángeles, Los Ángeles está lleno de mendigos, aunque usted no lo crea. California tiene más de 100,000 personas en situación de calle. Y yo, que me fui a tomar una foto con la estrella de Charles Chaplin, literal, se lo voy a contar así. Tuviste que levantar a alguien. Tuve que esperar que un señor terminara de orinar encima de la estrella. No, te lo juro. Claro, porque te voy a decir algo. Es decir, no sé cuál es el mantenimiento que le cobran. No, porque el mantenimiento es hasta que fallecen las estrellas. Por supuesto que Michael Jackson murió hace tiempo, él pagaba el mantenimiento de su estrella y en algún momento la dejaba de pagar, evidentemente. Pero lo que sin significa embargo, la estrella era la estrella de la estrella. O sea, tú dices, vamos a mantenerlo. No, pero además el tema es que muchísima gente dice, oye, para alcanzar eso, para alcanzar detrás de eso también hay un negocio. Y es como un kilómetro caminando que tiene como eso. Un kilómetro, bueno, porque el paseo es larguísimo. Lo que sí es que es interesante contarlo porque muchísima gente cree que detrás de eso, oye, qué chévere que le dieron un... No, eso cuesta dinero y hay que mantenerlo entonces también. O sea que me parece... Está bien, tiene su estrella, se lo merece Marc Anthony. Tiene mérito. Sí, claro, muchísimo mérito. Tiene mucho mérito, sí. Ajá. Oye, mira, hablando de polémica, oye, nosotros habíamos comentado aquí, ayer salió una noticia que tiene que ver con el Grammy, que a mí me parece interesantísimo y tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros habíamos dicho que la gente de la academia, los directores de la academia de la grabación estadounidense, habían dado una declaración que decía, no aceptamos, no vamos a aceptar ninguna canción que sea hecha completamente por inteligencia artificial. Y ayer hubo una suerte de viraje con esto, porque escribieron una canción que fue hecha por un ghostwriter. Un ghostwriter es como lo que se llama en literatura, cuando tú encargas un libro y no lo firma, sino una persona a la que se lo encargaste, eso se llama el escritor fantasma. Lo mismo sucede en el mundo de la música. Fue hecha por una persona, por un autor. ¿Qué fue lo que hizo este autor? Utilizó la voz de Drake, la manipuló y creó una canción que acaba de ser escrita en la próxima edición de los premios Grammy. Y el Grammy lo aceptó. Es decir, ¿por qué? Porque esto fue hecho por un humano. Es decir, una persona se encargó de manipular la voz de Drake
y no fue solamente la inteligencia artificial. Entonces, hay una primacía del tema del hombre. ¿Y hay una legalidad ahí? Bueno, es que lo que me llama la atención es que está cambiando el mundo de la música, está cambiando, y por eso la huelga. Por eso en este momento la huelga, que lo hemos conversado un poco, los puntos de la huelga de escritores. Y claro, pero es interesante porque esta discusión la vamos a ver en los próximos años. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a lo mejor Britney Spears va a sacar una y resulta que no la hizo Britney Spears, sino que la hizo la inteligencia artificial. El Emmy dio ese viraje y ahora aceptó entonces un tema hecho con la inteligencia artificial. Ahí está. Entonces, lo que viene, le están abriendo la puerta. Yo no sé si... Bueno, pero la gente esté más floja. No ¿la sé gente si, qué? Que esté más floja. No sé si que esté más floja, no. Pero sí a... productos que no son hechos completo. Que son hechos con computadoras. Mira, te acabo, mientras yo voy a mandar un saludo, ajá, ahorita a una persona que nos está viendo a través de la tele tuya.net en, ajá, Francia, ajá, y te paso esto, no sé si lo viste, no lo puedes mostrar, pero míralo. Lo vi. Sí, no, lo vi. Yo no he visto nada, quiero ver. Sí, lo vi, un video. Artilugios de para la televisión. Sí, sí, para crecer, sí, un poquito. De bueno, chao. Sí, bueno, hasta aquí, nos vemos el lunes. Saludos a Ramón La Yuya, que está en París viendo. ¿Qué? La Yuya, Ramón. Ah, es otra la otra Yuya, ver, sí, Ramón La Yuya. Ramón La Yuya de París. No sabía que Ramón y el Moreno tenían tanta... ¿Opinión? No sé. ¿Ah? ¿Sí? ¿Era? Ah. Sí, bien. Estaba diciendo una cosa, ella me estaba explicando una cosa del vuelo, de cuando el avión arranca, que hace así. Sí, sí. ¿Cómo es que se llama eso? Que hace así, ¿cómo es que? Un galabeo. Ajá, eso, ve, mire, no, pero no, yo le preguntaba por Moreno hace así también. Pero no lo puedo dejar quieto. Mira, calma, ¿en qué estamos trabajando ahorita? Que vienen sorpresas, nuevos proyectos. Estamos trabajando ahorita con la producción de Guayabo Mata Mujeres, es lo que tenemos ahorita encima, y bueno, hay que darle full promoción a ese proyecto que tenemos encima, y bueno. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. No todo el mundo tiene la fortuna de tener algo encima. Mira, y ya va las redes sociales, ¿cómo está? ¿Bien? Claro que sí. En Instagram solo como Nacarí Perdomo A. En Facebook como Nacarí Perdomo, la piloto del folclore. Y también me pueden seguir en YouTube, que salió como Nacarí Perdomo. Me pueden conseguir así. Nacarí. Ah, que estaba perdón. Mira, ¿y tienes alguna presentación próximamente? Sí, sí, sí. ¿Dónde? Dime. Tenemos una presentación este fin de semana en el pueblo de San Francisco de la Paragua. Recientico, es lo que tenemos. ¿Dónde queda? Eso queda en el estado Bolívar. Ok, vamos para Bolívar. Nos vamos. Oh, qué bien, nos vamos para Bolívar. Bueno, aquí está, ya te voy a seguir. Ya que estoy buscando aquí, te voy a seguir. Gracias, Nacarí. Ven para despedirte. Ven. ¡Calma! ¿Por qué me echan a perder el despido? Chao, muchachos. Gracias, jóvenes. Gracias, Nacarí, por estar en el programa. Te esperamos pronto de vuelta. Mami, ya vamos a hablar tú y yo. ¿Qué tema nos vas a regalar para irnos al corte ya del programa? Les voy a regalar una canción que lleva por nombre Te Hubieras Ido Antes. Sí, sí. Eso fue una indirecta. Adiós. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mío. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y saque de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo, luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indiferente?
no tendría estas ganas de rogarte. Lo peor de todo. Y él todavía me exige que olvide su sonrisa y saque de mi mente todas sus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indígena? Que estaba jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te marchaste. Si hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura? Si hubiera sido antes, y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Ay, de